Bienvenidos una vez más a MP Sport, como siempre trayéndoles las noticias respecto al deporte. En este caso tenemos el informe del Nacional Infantil de Natación realizado en Sucre. Después de 6 años que no estuvo en buenas condiciones la piscina olímpica del Rollo en la capital del país, se ha desarrollado un campeonato nacional en la categoría preinfantil e infantil del deporte náutico. Con 400 participantes de los 36 clubes de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Trinidad, La Paz, Potosí, Tarija y el anfitrión Sucre, colmaron las graderías y contaban los minutos y segundos para saltar al agua. Categoría 11 años, medio complicado. Primer lugar. Llegó en la general primer lugar en 200 metros libre y 50 mariposa. Y agradezco a los profes que me han entrenado este año. Buen desempeño en ese campeonato porque saqué primer lugar y puros segundos también. Presentando a Sucre y al Club Relax Sucre. Me he parado mucho tiempo para este campeonato, para darlo lo mejor de mí, con el apoyo de mi familia, de mi club. Y gracias por eso, gracias por todo. Soy del Beni, de la ciudad de Trinidad. Sí, me ha ido muy bien en todas las pruebas. En 6 pruebas he sacado oro y en 3 pruebas he sacado de las postas oro igual. Y también vivimos el fútbol femenino. Independiente Petrolero se enfrentó a Exótico ganando el partido 3-1. Tenemos las palabras de la jugadora Briseida Orellana, jugadora de Exótico. El día de hoy estuvo más o menos... Sé que podemos dar más nosotras y no nos ha ido tan bien en el partido. Hoy día fue un día malo para todo mi equipo porque nosotros damos más y hoy día estaba un poco mal, todas las chicas, incluyéndome. Pero para el próximo partido sí lo vamos a dar con garras, que eso es lo que nos falta mucho. Y sí podemos, este ha sido un error, también una pérdida, pero hay partidos para recuperar. Echarle garra en cada partido y sí se puede y salir como primer lugar de nuestra serie. Y también conversamos con el director técnico de Exótico, Guillermo Gutiérrez. El partido ahora nos ha demostrado que no solamente con un juego bonito se trabaja, sino se tiene los goles son amores, no nos ha acompañado eso. Y bueno, ha sido la primera pérdida en este año. ¿Qué podemos hacer? Solamente volver a reeditar, reestructurarnos nuevamente. Hemos llegado todos los 90 minutos, estamos nosotros atacando, pero no se han hecho los goles, lastimosamente. El otro equipo, su bondad ha sido meterle más ganas y 2 penales y un tiro libre han determinado el triunfo. No estamos trabajando últimamente bien como trabajamos. Bueno, tenemos que reestructurar todo eso, por eso la reunión con las chicas para que se mejoren. Lo bueno es que aquí en esta serie somos 3 equipos que vamos a tener 6 puntos. Sí, creo que sí, así. Y bueno, va a ser lindo, va a estar bien. Va a estar bien en todo sentido, ¿no? El objetivo general era llegar a Simón Bolívar. Pero bueno, hemos visto que no solamente se demuestra en jugando, sino la actitud, el pensamiento, la mentalidad de las chicas están en otro lado. Y eso tenemos que trabajar y aunar. Y también les traemos las palabras de Mabel Medina, quien es la encargada de cuidar el arco. El partido está un poco estresante, ya todos han dado su mayor esfuerzo, tal como el equipo contrario, como nosotros. Las chicas están bien, solo que un poquito yo, no estoy intentando salir a cortar los centros y esas cosas. Gracias a Dios hemos podido conseguir los 3 puntos, pero hay que seguir echándole más ganas. Todas bien, tranquilas, es solo nos abajonea un poco la pérdida del primer partido, pero ya después todos tranquilos. Y también tenemos las palabras del director técnico de Independiente Petrolero, Juan José Aquilea. A veces los resultados son mentirosos, ¿no? Ellos tenían más equipo, pero gracias al esfuerzo de las chicas logramos sacar adelante este triunfo. El primer partido frente a San Simón perdimos 3-0. Bueno, no estaba el equipo completo. Segundo partido con Palma Azul ganamos 3-2. Un partido emocionante igual. Y este es el tercero. Me faltaron 4 chicas titulares hoy. No pudieron venir. Pero sin embargo hay que seguir adelante. Es adelante lo que me falta. Y el presidente del club, Guillermo Uriarte, también hizo presencia en el partido de las damas. Exótico es un club muy bien conformado. Tiene muy buenas jugadoras. El año pasado ha estado en la final
Y bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Pese al poco apoyo, ¿no? Al escasísimo apoyo que recibe el fútbol femenino, todos hacen su esfuerzo, todos los equipos, y hay que felicitarles a ellos. Con este partido terminó la ida, empezamos la vuelta. Nos está encontrando el comienzo de la vuelta como punteros, y eso es siempre una influencia muy buena para los ánimos, especialmente de las jugadoras, ¿no? Esperemos que nos vaya bien la ronda de vuelta y podamos estar en ese ansiado partido que son las llaves para clasificar a la Copa Simón Bolívar Nacional B, ¿no? Que es un solo partido que se va a disputar entre los dos primeros de cada serie, que va a ser un sorteo, y esperemos pronto estarnos ya preparando para la fase regional de la Copa Simón Bolívar. Para mí es un gusto estar con ustedes en todos los ámbitos del deporte. Quédense con nosotros en nuestros siguientes videos, denle like, comenten y pueden compartirlos también. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Sofía Arnés y nos vemos en una próxima ocasión.